Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. Miles de judíos asisten a la bendición sacerdotal en el muro occidental por primera vez desde la pandemia. Realizan servicio de oración en memoria de George Floyd, horas antes del juicio del ex policía acusado de su muerte. Lanzan zapatos de Satán con pentagrama y gotas de sangre humana. Gracias por estar en esta edición de MC Digital. Les saluda Kevin Valverde. Por primera vez desde que estalló la pandemia de COVID-19, miles de fieles participaron en la tradicional bendición sacerdotal en el muro occidental de Jerusalén el lunes por la mañana. El año pasado se realizó virtualmente, pero esta vez se permitió que las personas pudieran venir al muro occidental. Los principales rabinos de Israel asistieron al evento, así como el ministro de Asuntos Religiosos, el rabino Jacob Avietan, el alcalde de Jerusalén, Moshe León, y el viceministro interior, Mick Jovak Ben Azur. La bendición es una parte diaria de las oraciones judías. Normalmente, esta bendición sacerdotal se lleva a cabo dos veces al año, en la Pascua y en el Sukkot, en el muro occidental, esto para que la gente pueda ir a ser bendecida. Al final del servicio, Rabinovich también oró por una bendición especial de acción de gracias y para que disminuyera la pandemia de coronavirus en Israel. También oró para que la pandemia terminara en todo el mundo. Líderes nacionales y de derechos civiles aparecieron junto a varios familiares de George Floyd en el servicio de oración el domingo por la noche. Esto se produjo horas antes de que comenzaran las declaraciones de apertura en el juicio por el asesinato del ex policía de Minneapolis acusado de la muerte de George Floyd. Varias decenas de asistentes se congregaron en los bancos de la iglesia Graded Friendship Missionary, donde los predicadores dirigieron la adoración. Un coro cantó y los miembros de la familia George Floyd se unieron al reverendo Sharpton y Bern Klub, un abogado de derechos civiles, quien también representa a la familia de Floyd. Los oradores pidieron justicia por la muerte de George Floyd, reflejando las palabras pronunciadas por los líderes durante una protesta el domingo por la mañana, esto en el centro de Minneapolis. El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, firmó un proyecto de ley el viernes que protege el derecho de los médicos a negarse a realizar actividades médicas que violen sus objeciones religiosas o morales. Hutchinson promulgó la Ley de Diversidad y Ética Médica, que permite a los profesionales de la salud negar cualquier servicio que no sea de emergencias a los pacientes de acuerdo con su conciencia. En otras palabras, los médicos, enfermeras y otros profesionales no se verán obligados a participar en procedimientos como el aborto a pedido de cirugías o cirugías transgénero, si se oponen a ellos. En términos más generales, también protege las instituciones de atención médica de discriminación, castigo o represalia como resultado de cualquier caso de objeción médica de conciencia. Esta medida se produce solo un día después de que el gobernador firmó una ley que prohíbe a las personas transgénero que se identifican como mujeres competir en equipos deportivos escolares de mujeres y niñas, lo que convierte al Estado en el segundo en aprobar tal restricción en lo que va del año. El rapero Lil Nas X está colaborando con una empresa con sede en Nueva York para lanzar pares limitados de zapatos de Satán, que supuestamente se complementan con una gota de sangre humana incluidas en las suelas. El rapero, cuyo nombre real es Montanelo Lamar Hill, acaba de lanzar un impactante nuevo video musical en los que se muestra persuadiendo a Satanás en un intento de robarle los cuernos. Sus nuevos zapatos se crean con Nike Air Max 97. Sin embargo, las medidas de Relation le dijo a CBN News que ellos no tienen ninguna relación con Lil Nas X o la empresa que realiza estos zapatos. Nike no diseñó ni lanzó estos zapatos ni son respaldados por la empresa, dijeron en un comunicado. El miembro del equipo de la compañía que realizó los zapatos le dijo a Snoops que en un correo electrónico que la compañía compra los zapatos a Nike. Luego los artistas les ponen sus propios diseños antes de venderlos.
Esta semana finaliza una etapa importante para nuestros queridos presentadores de Mundo Cristiano. Hablamos de Horacio González y Beatriz Rojas. Durante la grabación de nuestra edición estelar, le realizamos una despedida especial y se las queremos compartir. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Nada más que me acabo de colar en medio de esta transmisión, porque queremos contarles que el mundo cristiano está transformándose, está reinventándose, y parte de esta reinvención son muchos cambios que vienen. Y hoy le queremos agradecer no solamente por el trabajo servido, sino por el esfuerzo que le han dado a este proyecto y a esta visión, mis queridos Horacio González y Beatriz Rojas. Ellos han sido parte fundamental de este proyecto, Beatriz durante 15 años, Horacio durante los últimos 3 años, y han sido rostros con los que usted se ha familiarizado. Algunas cosas, entre la inmediatez, la rapidez, los cambios de formato nos obligan a tener que soltar un poco el tiempo de ellos que tienen otras ocupaciones y también a ser un poco más efectivos en el uso del recurso humano actual. ¿Esto de qué se trata? Se trata de un nuevo cambio, de una nueva mejora en cara a lo que ustedes van a estar recibiendo en cada una de sus casas. Yo quiero agradecerles a cada uno de ellos por el esfuerzo y el servicio que han prestado durante todos estos años a Mundo Cristiano. Beatriz ha sido el rostro de este noticiario casi que desde el inicio, y para nosotros es muy importante. Quiero pedirle a Kevin, siempre los confundo, si nos pueden traer unos dos reconocimientos que tenemos para los dos, porque han sido gente que de verdad ha aportado, a mi compañero Kevin Valverde, que ya lo han visto ustedes con nosotros en los diferentes espacios. Aquí está el de Horacio. Horacio, muchísimas gracias. Aquí se los voy a plantar en la pantalla. Ahorita hacemos ahí una toma. Usted me dice, Meli, sí. Listo, aquí está este reconocimiento, Horacio, por estos 3 años en los que has trabajado con nosotros. Y Beatriz, esto es por 15 años, este cuenta como por 5 veces el tuyo y el mío, porque Horacio y yo iniciamos casi al mismo tiempo, pero son muchos años, Beatriz, de servicio, de apoyo, y para nosotros ha sido un gusto tenerte acá. Así que quisiéramos escucharlos y que le diéramos un mensaje final también a las personas que nos escuchan. Bueno, me voy a permitir comenzar yo para que sea Beatriz quien finalice esta última edición de nosotros como presentadores de Mundo Cristiano. Hace 3 años, Dios, por su infinita misericordia y gracia, me permitió entrar a Mundo Cristiano, lleno, como siempre, de ilusiones y consciente del compromiso de seguir haciendo las cosas con excelencia para mi Dios. Debo darle gracias a Él en primer lugar por esta oportunidad. Ha sido una experiencia bonita, enriquecedora, trabajar con gente talentosa, cálida. Y a ustedes darle las gracias por su sintonía, por habernos permitido compartir durante este tiempo. Tengo en mi memoria muchos recuerdos, pero si algo valioso me llevo de todo esto es la amistad con Beatriz Rojas. Ha sido para mí un tesoro, una bendición, y como comentábamos antes del programa, pedimos a Dios que esta amistad sea para siempre. Así que un millón de gracias a ustedes, bendiciones. Y hasta entonces, nuestro querido Horacio. Es algo que tal vez la gente no conoce, pero cuando Beatriz estábamos en la búsqueda de una nueva persona, Beatriz es quien nos recomienda a Horacio, y gracias a Dios, una excelente recomendación que nos permitió en los últimos 3 años lograr muchas cosas. Gracias, Horacio, por todo lo que has dado para el ministerio, para Mundo Cristiano, y personalmente también a mi vida, que ha sido de mucha bendición. Espero que lo que venga sea de muchísimo éxito, y así va a ser, porque para eso has estado concebido. Seguro que es. Gracias. Beatriz. Muchas gracias a ambos, gracias Jonathan y a nuestro querido Alejandro Josué. Yo quiero cerrar agradeciendo a Dios profundamente por estos 15 años y lo que quiero es citar la palabra del Señor. Nuestro lema en Mundo Cristiano, así como nos enseñó Don Stan, el fundador de Christian World News y Mundo Cristiano, es: canten al Señor y bendigan su nombre. Anuncien de día en día su salvación y cuenten entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Así quiero cerrar estos 15 años y pidiéndole al Señor, así como dice Salmos 19:14, ojalá que los dichos de mi boca hayan sido agradables al Señor y la intención de mi corazón. Muchas gracias.
Que Dios me los bendiga. Beatriz, gracias. Y a nombre de todo el equipo y también de todo el equipo de CBN, muchas gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo. Has sido una mujer tesonera, siempre esforzada, siempre dedicada en el tiempo que trabajamos juntos. Pero sé que el producto de 15 años de estar al frente de este noticiario ha sido por tu gran trabajo y por todo lo que has hecho. Sé que has hecho mucho sacrificio para estar acá, un sacrificio enorme en muchas cosas, porque Beatriz también es actriz acá. Ella desarrolla muchos proyectos y ha tenido también que hacer selecciones de qué cosas sí, qué cosas no, para poder mantener una imagen adecuada. Así que muchas gracias a nombre de todos, de todas las personas que me han precedido a mí, y lo que viene para adelante también es parte de lo que ustedes han construido. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Gracias a todos. Y les agradecemos también a ustedes su sintonía, su preferencia, y les queremos decir que estamos comprometidos con que lo que les sigamos ofreciendo a ustedes sea la historia detrás de la noticia. Gracias Horacio, gracias Beatriz, gracias a ustedes por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. A ellos, a nuestros queridos compañeros, quienes fueron la cara de Mundo Cristiano por mucho tiempo, les deseamos lo mejor para lo próximo que viene, para esta etapa que viene para sus vidas. Muchas bendiciones. A ustedes que nos acompañaron en esta edición de MC Digital, también les deseamos muchas bendiciones y los esperamos la próxima con mucha más información.